Efectivamente, por momentos pensamos que Liberación se salía un poco del concepto en discos, dos, tres discos anteriormente, un poquito de fusión, fusionando tipos de músicas que no iban con el estilo Liberación. Yo lo comenté en un programa de radio y lo dije que como que Liberación como que quería y como que no, a lo mejor eran por necesidades dentro del grupo. Totalmente, yo creo que has dicho lo correcto, buscaban otras cosas porque hacía falta la voz que identificaba, y entonces nosotros buscábamos, yo en particular junto con Amador, que somos los que manejamos casi todo lo que es cuestión musical, de temas, de arreglos, de ideas, buscábamos algo diferente para buscar otras corrientes, pero la verdad es que cuando uno ya tiene un sello es muy difícil quitártelo. En este disco hacemos cosas nuevas, pero tenemos la gran ventaja de que sigue siendo Liberación y que tenemos nuevamente la voz de Juan Tavares. Hay personas que nacen para vestir una sola camiseta y yo creo que Juan Tavares es la persona que llegó para quedarse, y como por ahí lo manejaron en los medios, una revista importante de México dijo que Liberación sin Juan Tavares no era Liberación. Pero bueno, en definitivo, o sea, yo lo he dicho y guardando las distancias que hay, yo lo he dicho, las proporciones debidas, guardando esas proporciones, por ejemplo, decir unos Rolling Stones sin Mick Jagger, por ejemplo, en el rock, no pudiera ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que unos Ángeles Negros sin Germain en su época, creo que también, etcétera, etcétera. Entonces, aquí creo que un Liberación sin Juan y un Juan sin Liberación, creo que somos, el tiempo nos lo ha demostrado, y creo que este regreso, se ha dado de una forma tan natural, tan espontánea y sin... se dio naturalito, o sea, tomó las aguas, tomaron su cauce natural otra vez, y aquí estamos. Entonces, pues felices de la vida, principalmente porque traemos un proyecto muy importante, y creo que este es el principio de lo que estamos haciendo con los discos que vendrán consecuentemente, por supuesto.